ellas, me voy a referir aunque me adelante mucho el tiempo, es una carta que le escribe a Gertrudis Gómez de Avellaneda, ya muerta, Emilia Pardo Bazán, que también ha querido entrar en la academia y que le han dicho que no. Y entonces le escribe y le dice, querida Tula, tú que eres la mejor, que has sido esto, lo otro, podrás comprender lo significado para mí, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco este hecho de que no la hayan dejado entrar, lo asumen tanto ella como otras escritoras, un poco en tono de chanza, un poco en tono de burla, ¿no? Empieza a hablarse entonces de las academias barbadas, las academias en las cuales solo puede haber hombres, en la academia en que no es concebible que exista una mujer. De hecho, se le niega la entrada porque no está establecido que las mujeres puedan ser miembros de la academia, y por esa razón es por la que no se le permite entrar. La votación es no. Y bueno, esto un poco da también el sentido de una actividad muy, muy grande en su vida, una actividad política, una actividad también en el sentido de la promoción de toda una serie de ideas en cuanto al espacio que puede ocupar la mujer en la sociedad y en todo lo que una mujer puede hacer, no solamente en sus escritos, en sus novelas, sino en esta acción de ella. Relacionada con el papel que pudiera haber desempeñado en la academia, con el papel que puede desempeñar en su vida personal también, que es lo que una mujer puede hacer o lo que una mujer no puede hacer. Después de toda esta historia, ella se casa con un señor que se llama Domingo Verdugo, que es el que va a ser enviado como subteniente del gobernador de la isla de Cuba, que es, Dios mío, se me ha olvidado el nombre del gobernador, que es un personaje muy importante, va a ser un personaje muy importante de la política española, pero como casi todos los gobernadores que fueron a Cuba. Y va con él a La Habana. Ella regresa a La Habana en el año 59, 1859, y está en La Habana hasta el 63, en que muere entre La Habana, Cienfuegos, Camagüey, Pinar del Río, distintos lugares de la isla, en los cuales su marido Verdugo es asignado por el gobernador Serrano. Ya me acordé del nombre, es el famoso general Serrano, que es el gobernador. Serrano está casado con una cubana, y Gertrudis Gómez de Avellaneda va a dedicarle a esta cubana, que es la esposa de Serrano, esa novela que escribe en Cuba, de la que empecé a hablarle, que se titula El artista barquero, que es una novela una novela histórica que desarrolla en el siglo XVIII en Francia, pero cuya protagonista es una muchacha cubana, una joven cubana, cuyo padre es francés y que ha tenido que ir a vivir a Marsella. Una muchacha que continúa viviendo más o menos a la cubana, con más o menos un vestuario en cuanto a colores, en cuanto a ritmo de vida también, en cuanto a todo lo que tiene a su alrededor, que se vincula muchísimo con Cuba. Y que entre otras cosas tiene una vieja esclava de la familia que vive, Nina, una negra, que va con ella también para Francia. Y esa novela la escribe en Cuba, y allí va a resolver en esa novela todo el problema suyo de la nostalgia, el problema suyo de la separación de la isla. Ya va a de algún modo a poder trabajar su duelo de una manera ya definitiva, el duelo de esta separación, de esta nostalgia, de esta emigración. Y en el 63, repito, cuando muere su marido, bueno, en Cuba recibe todo tipo de homenajes, etc. Y cuando muere su marido en el año 63, va a regresar a Cuba con su hermano, que va a buscarla. Pasan primero por los Estados Unidos y después ya regresa a España, está un tiempo en Madrid y finalmente va a parar a Sevilla. ¿Dónde se preocupa de qué? Pues se preocupa nada más y nada menos de garantizar su sobrevivencia, de garantizar su perpetuidad en la memoria, su valoración futura. Y se dedica a preparar sus obras completas.
escribe un devocionario, escribe algunas dos o tres piezas de teatro, una de ellas dentro del romanticismo más canzón del tiempo, de su tiempo, que es un drama romano, un Catilina, en fin. Pero sobre todo va a dedicarse a organizar sus obras completas. Y este es un momento tremendo porque hay que pensar que ella muere en el 59, que muere extraordinariamente joven, nació en el 14, muere en el 59, perdón, muere de 59 años en el año 73, estoy absolutamente enloquecida, muere en el año 73 de 59 años porque ha padecido una enfermedad tremenda que es la diabetes. Si uno sabe lo que es la diabetes en el siglo XX, imaginarse qué cosa es la diabetes en el siglo XIX tiene que haber sido terrible, ¿no? Y ella, sabiendo que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad de la que no va a poder reponerse, se pone a preparar sus obras y se vuelve extraordinariamente católica. O sea, se convierte en un catolicismo tremendamente severo, al cual contribuye un jovencito que será después el padre Coloma y que es quien la va a ayudar a ella a preparar esas obras, de las que excluye Leoncia, su primer drama, que es un drama sobre una mujer que tiene un hijo fuera de matrimonio, obras de las que excluye Sab, que es la novela abolicionista y la novela feminista, de las que excluye Dos Mujeres, que es la novela feminista también, de las que excluye Guatimosín, que es la novela anticolonialista. Es decir, todo aquello que era lo que a nosotros nos sorprende de la obra de Avellaneda, ella lo va a excluir. Es decir, ella se va a dejar vencer, por llamarlo de algún modo, por la costumbre, por el que dirán, por tal vez una convicción también, una conversión religiosa, y eso va a ser el final de su vida. Habiendo sido una de las personalidades más interesantes, más atractivas de la corte y de la ciudad de Madrid en general, a su entierro asisten muy pocas personas, asisten 13 personas, lo cuenta Valera, que es uno de los escritores que va. Valera y dos o tres cubanos que están allí y unos cuantos parientes. Y bueno, lo interesante de esta historia es que esta mujer se ha convertido a lo largo de su vida, pero después a lo largo de su posteridad, de esa posteridad que ella se fabricó con esas obras, de las que excluyó las que resultaban más interesantes, ella se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la literatura hispanoamericana. Es la más importante que